¿Cuál es el camino de Corbe? Me separé de mi regimiento en Ascot. ¿Hay por aquí agua potable? Tengo mucha sed. Este agua es potable. Gracias. Yo... Quiero hablar con usted. No nos hemos despedido. Bueno, tampoco nos hemos presentado. No creo que haya nada malo en que hablemos. No soy más que un pobre, desilusionado soldado. Y usted es la única mujer que he visto en 7 meses. Bueno, ríase si quiere. Espere, no me ha dicho su nombre. Mi nombre es Elaine. Venga, quiero enseñarle algo. ¿A dónde va? Elaine, ¿qué va a hacer? Tranquilo, joven. Está en buenas manos. Tenga, tómese esto. Dios sabe que ver por aquí a un forastero es muy raro. Ande, tómeselo, vamos.
Ese pájaro me atacó. Me temo que se equivoca. Es inofensivo. ¿Lo ve? Inofensivo. No imagine cosas. La verdad es que es muy afectuoso. Este animalito no atacaría jamás a nadie. Lléveselo. Oh, es una lástima. Le he tomado mucho cariño. Este es Gusta. No habla con mucha claridad. ¿Dónde está Elaine? Esta es Elaine. No, el pájaro no. La chica. ¿Dónde está la chica? ¿Aquí no hay ninguna chica? Claro que hay una chica. Yo la vi y hablé con ella. Seguro que estaba usted muy cansado después de un viaje tan largo y habrá estado delirando. Gustav, ¿has visto alguna vez una chica por aquí? Gustav conoce a todo el mundo. Si pudiera hablar bien, descubriríamos que está desequilibrado. Pero el pobre no puede. Y yo creo que es una suerte. Mire, yo creo que será mejor que descanse un poco. Está muy débil. Que se había ahogado. Así que es real. Empezaba a pensar que... ¿Quién es usted?
arenas movedizas. La chica quiso matarme. Ella no sabe lo que hace. No es dueña de sus actos. ¿Quiere decir que está loca? Poseída. Necesita ayuda. ¿Ayuda? ¿Cómo puedo ayudarla? En el castillo del barón von Lepp. La encontrará allí. No puedo decirle nada más. Hay mucho peligro. Encuentre a Eric. Tenga cuidado. El camino de Corbett es el de la derecha. No está lejos. Si sale ahora, estará en su regimiento al amanecer. ¿Dónde está Gustav? ¿Para qué quieres saberlo? Quiero que me diga dónde está el castillo del barón von Lepp. Nadie vive en el castillo desde hace años. Además, Gustav se ha marchado por unos días. Usted podrá decirme cuál es el camino. ¿Por qué se interesa tanto por el barón? A mí el barón no me importa. Pero creo que la joven de anoche vive allí en el castillo del barón von Lepp. ¿Qué dice? No existe tal joven. No diga tonterías. Usted me ayudará, ¿verdad? No. Entonces la encontraré yo solo. No, espere. Espere. No, espere, no vaya al castillo. Ya le he dicho que no existe esa joven. Hágame caso o se mezclará en algo que está más allá de su cerebro. Váyase ahora que aún puede hacerlo. Pienso encontrarla allí. Por favor, no le diga al barón que yo vivo aquí. Soy yo, André. En nombre del gobierno de Francia, les ordeno que abran la puerta. Perdone usted, oficial, que no le abriera antes, pero no le había oído. Disculpe, señor, pero creo haber hecho ruido como para despertar a un muerto. El gobierno de Francia. He visto muchos uniformes durante el transcurso de toda mi vida.
¿Pero qué puede buscar un militar por aquí? Asilo para empezar. Permita que me presente. Soy el teniente André Duvalli de Chateau. Barón Víctor Frederick von Lepp. Creo que encontrará usted mejor alojamiento en el pueblo. Gracias, señor, pero me encuentro muy cansado. Estoy seguro de que dará alojamiento a un oficial francés. Pase. Lo que usted ve, teniente, son las ruinas de una noble casa. Reliquias, fantasmas de una gloria pasada. Una noble herencia, algo de lo que puede sentirse orgulloso. Me temo que eso es algo que hemos olvidado en Francia. Sí. El nombre de Duvalli, su familia es... Mi padre fue el conde de Duvalli. Lo fue hasta que una mañana en la Plaza de la Concordia le cortaron la cabeza y la echaron a un cesto. Discúlpeme por haberle hecho recordar sucesos tan desagradables. Usted tiene frío y está cansado, teniente. ¿Un coñac? Se lo agradezco, barón. Siéntese. ¿Stefan? Sí, señor. Coñac para nuestro huésped. Sí, barón. Barón, ¿puedo preguntar quién es la joven que vi en la ventana antes de que usted abriera la puerta? ¿Una mujer? Me temo que está usted equivocado. No, no estoy equivocado. La he visto. Ojos grandes, pelo negro y muy bonita. ¿Ojos grandes? ¿Está usted seguro de haber visto a una mujer? Bueno, presumo de tener buena vista. Por favor, permítame enseñarle algo. No debe creer todo lo que sus ojos vean, joven. ¿Es esta la mujer que dice haber visto? Sí, claro. Antes de que diga nada más, examine el retrato de cerca, con detenimiento, sobre todo la firma y la fecha. ¿1780? Pero eso fue hace 20 años. Increíble. Es la misma mujer y no ha cambiado nada en absoluto. Murió hace 20 años. Con el debido respeto para un fantasma, barón, era una mujer muy atractiva. Está usted hablando de la baronesa von Lepp, mi esposa. Le pido disculpas, barón, no quise ofenderle. Tal vez esa mujer no se parece tanto como yo creía a la joven de la ventana. Teniente Duvalli, los únicos que habitamos en esta mansión somos Stefan y yo. Usted es el primer visitante que tenemos desde hace muchos años. Le comprendo. Stefan le acompañará a su habitación. Gracias. Thank you.
la puerta. Vamos. Abran inmediatamente o disparo. Escondido para que no me viera. Y es extraño, pero no estaba asustado. Debe marcharse inmediatamente. ¿Cree usted que es un simple viajero? ¿Por qué dices eso? Puede haber oído cosas en el pueblo. Tonterías. Es un soldado y no haría caso de habladurías. Lo importante es que se marche cuanto antes. Me ocuparé de eso, señor. Pero con amabilidad, mostrándole el respeto que la tradición y su rango exigen. ¿Está claro? Así lo haré, señor.
¿Molesta a los muertos igual que a los vivos? Si molesto, Stefan, deje que sea mi anfitrión quien me lo diga, ¿de acuerdo? ¿Por qué ha venido usted al castillo? ¿Qué está buscando? Usted parece confundir un poco las cosas, amigo mío. Usted es el sirviente, no yo. Soy yo quien hace las preguntas. Si este fue un lugar dedicado al culto, ¿por qué han quitado los símbolos sagrados? El barón lo ordenó así, cuando su mujer, la baronesa, murió. ¿Y esto se convirtió en su tumba? No, no está aquí. Ella está en la cripta familiar, en el cementerio. Descansa en el mausoleo von Lepp. Lleva cerrada 20 años. Tonterías. Anoche estaba abierta. La chica tuvo que pasar por aquí. Ya se lo he dicho, señor. No existe tal mujer. No existe. Bien, venga conmigo al establo. Quiero que se encargue de mi caballo. Espere un momento. Eso es lo que quería decirle. Su caballo no está. Escapó durante la noche. No puede ser, está mintiendo. No, señor, no miento. Escúcheme bien, Stefan. Ya estoy cansado de tanta mentira. Primero la vieja, luego el varón y ahora usted. ¿Vieja? ¿Qué vieja? Olvídelo. ¿Qué me dice de mi caballo? Conseguiré otro en el pueblo, señor. No queremos retrasar ni un momento su marcha del castillo. Usted parece muy interesado en que me marche. ¿Tiene miedo de que averigüe algo sobre Eric? ¿Eric? Así que existe un Eric. Eso al menos no es mentira. Teniente, por favor, no se meta en el terreno de los muertos. Aquí no hay nada más que un anciano y sus tristes recuerdos. Le pido que le deje en paz. ¿Gusta, teniente? No, gracias, varón. Vengo de los establos. Mi caballo ha desaparecido. ¿Que ha desaparecido su caballo? Sí, creo que me lo han robado, varón. Ah, eso no es posible. Quizá la puerta del establo quedó abierta y el caballo se escapó. Eso es lo que habrá pasado. No estoy seguro. Pero hay otros misterios que me gustaría conocer, varón, y necesito que se me expliquen. ¿Cómo se atreve a usar ese tono conmigo? No quiero ser grosero, pero necesito respuestas. Bien. Veamos. ¿Por qué ha quitado de la pared el retrato de la baronesa? Porque tiene que ser restaurado. La humedad que hay en el castillo ha deteriorado los colores. Una respuesta muy inteligente, varón. ¿Podría explicármelo de la joven de la capilla que vi ayer por la noche? ¿Estás seguro? Admite que existe. No admito nada. Ilsa es su nombre. Conteste, varón. Por favor, déjeme en paz. Si me marcho ahora, varón, volveré con una compañía de dragones y mis hombres registrarán el castillo de arriba abajo hasta que la encontremos. ¿Está claro? Muy claro. Bien, dígame qué fue lo que le pasó a la baronesa. ¿Su muerte fue violenta? Sí, su muerte fue violenta. Dígame cómo murió. Usted no perdona nada. Hace 20 años yo no era el hombre que usted tiene ante sus ojos. Mis tierras eran prósperas y la gente vivía bien. Todos éramos felices. Mi primera esposa había muerto y me encontraba muy solo. Un día en el pueblo conocí a Ilsa. Una joven campesina que vivía allí con su madre. Yo podía haberla poseído. Los nobles tenemos derecho de pernada desde tiempos inmemoriales. Pero yo la quería. Y la convertí en la baronesa de von Lepp. Poco después fui reclutado para cumplir con mis obligaciones militares. Una rebelión en las provincias polacas. Estuve ausente cerca de un año y cuando terminó la guerra volví a casa. Con mi esposa. Nadie sabía de mi regreso. Y la sorprendí en su dormitorio, pero no estaba sola. Ella se rió de mí y me dijo que su cama ya no era la mía. Ciego por la ira, la estrangulé. ¿Y su amante? Stefan se encargó de él. Después le dije a todo el mundo que ella había muerto. Me creyeron, nadie supo nunca que me había traicionado. Ni la causa de su muerte. Excepto Stefan. Durante 20 años no he salido nunca fuera de los muros de este castillo.
He vivido aislado, recordando el horrible crimen que cometí aquella noche. Esa es mi penitencia. Y ahora usted cree que el espíritu de Ilsa ha vuelto para librarle de su pena, ¿no es eso? Sí. ¿Cuánto tiempo hace que ese fantasma mora en el castillo? Todo comenzó hace 2 años. Al principio estaba aterrorizado, pero ahora estoy ansioso por volver a verla. Una pregunta más, varón. ¿Hay alguien más que haya visto a ese espíritu? Stefan, por ejemplo. Cree que estoy loco, ¿verdad? En este momento, varón, ya no sé lo que creo. Pero no olvide que usted también la vio. ¿Está usted loco también? Ilsa. Ese nombre me suena muy extraño. ¿Por qué me llama así? Es tu nombre. Es que no lo recuerdas. Mi nombre es Elaine. La vieja lo dijo. ¿Mintió? Ella nunca miente. Debes volver. Aquí causas problemas. ¿Volver? ¿A dónde? Solo cuando la cripta esté sellada, descansaremos juntos para siempre bajo el mar. Eso es lo que no debes hacer, Ilsa. Tengo que obedecer a la vieja. El francés puede ayudarte, Ilsa. ¿André? Mira el pájaro. Te advierte, Gusta, para que no te metas en esto. Ha tenido mucha paciencia contigo, pero se acabó. Los ojos de la hormiga, por la sangre de la rana. Mira fijamente estos cristales mientras yo invoco a Satán. Oh, poderes de la oscuridad, llevad el espíritu de Ilsa hasta lo más profundo de este cuerpo mortal que ahora posee. Elaine, te conjuro a ti, mujer, para que seas el verdugo de mi venganza. Tú serás la mano que, obedeciendo mis órdenes, lleves la muerte a su corazón. Porque solo mediante la venganza mi vida encontrará alivio a su tormento. Oh. Ahora eres más fuerte. Mucho más fuerte. Pronto serás invencible. Llevar adelante mi venganza. Muy pronto los poderes de la oscuridad te dejarán libre para siempre, tal como yo te lo he prometido. Ah.
Buenas tardes. ¿Quién es usted? No pregunte y escúcheme. Aquí el único que pregunta soy yo. ¿Qué quiere usted de mí? ¿Sabe usted que esto es propiedad del barón von Lepp y que está prohibido pisar aquí y mucho menos tomarlo como vivienda? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Será mejor que se lo diga yo. He venido por aquí varias veces sin ser visto. Lleva aquí algo más de 2 años. Su nombre es Caterina y vivía en Kosnover, donde no era muy popular debido a ciertas actividades. La llamaban Caterina la de Eric, la bruja. Eran unos cerdos. ¿Por qué ha venido? ¿Qué es lo que quiere? No tengo dinero. Y esta era la única casa que no estaba en ruinas. Así que me quedé, no tenía otro remedio. ¿Dónde encontró la chica? No sé de qué me habla. Yo la he visto. Estaba en esta silla. No existe tal chica. Yo sé quién es ella. Oh, bruja, sé lo que es ella. Ahora escúcheme y ponga atención. No sé qué es lo que busca, pero se dedica a la brujería. Y si no se van lejos de aquí esta misma noche, volveré y las mataré con mis propias manos. Y quemaré esta casa. ¿Sabe usted a quién mataron hace unos años? ¿Y usted lo sabe? A Eric. ¿El teniente se ha marchado? No. ¿Por qué no? No quiere irse, señor. Y no creo que lo haga por su propia voluntad. ¡Que se vaya! Yo te di órdenes concretas. Barón, nadie sabe que ese oficial está aquí. Y si no llegará nunca a su destino. ¿Qué es lo que estás pensando? Es la única solución. Eso nunca lo permitiré. Dios sabe que ya tengo bastante sobre mi conciencia como para permitir que se mate a un hombre que no me ha hecho ningún daño. No sabemos cuáles son sus planes. Ni lo que busca por todo el castillo. ¿Quiere usted que vaya a la cripta? No. Tú no debes entrar en la cripta.
André. André. Ayúdenme. André. Le necesito. ¿Dónde está? Y hay mucha humedad. ¿Cómo se atreve a entrar aquí? Lo siento, Barón. Creí oír voces. ¿Y eso le da derecho a entrar en mi habitación sin llamar? Le pido disculpas, Barón. Estefan ha ido al pueblo a buscar un caballo. Debería usted sentirse avergonzado de su proceder, señor. Le ruego que me perdone. Ilsa. Es mejor que se vaya, señor. El barón se comporta de una forma muy extraña desde que usted le sorprendió. Aún no se ha recuperado del todo. Desconfía de todo lo que le rodea. Le comprendo perfectamente, Stefan. Stefan, dígame una cosa. ¿Qué quiere saber? ¿Quién es Eric? ¿Recuerda que el barón al volver de la guerra encontró a su mujer con otro? Sí. Eric era ese hombre. Thank you.
Gustav. No se vaya. Ella le quiere. No la abandone. Ayúdela. Esta noche será decisiva. Vuelva. He esperado tanto tiempo. Y yo te he buscado para ayudarte, pero tú siempre desapareces de una forma tan extraña. ¿Estás aquí? Claro que estoy aquí. Y no volveré a dejarte. No. Cuando llega la noche, siento frío. Siento frío en todo el cuerpo. No me gusta la noche. Quiero librarme de ella. Tú eres libre. Solo cuando estoy contigo, en un lugar como este. No. En cualquier lugar que estemos juntos. Ahora debes venir conmigo. No, no puedo. No, hasta que... ¿Hasta qué? La cripta. Hay que destruirla. Con los muertos. No hables más de los muertos. Ahora estás conmigo. Estoy poseída por la muerte. Tú eres una mujer llena de vida. ¿Quién te ha contado esas cosas? Los muertos. En París. Hacen cosas maravillosas para descubrir la naturaleza de la muerte. Te llevaré allí y los médicos te curarán. ¿De los muertos? Los muertos no pueden salir de la tumba. Tienes que venir conmigo ahora. No. Tengo miedo de la noche. No hay nada que temer. ¿Lo ves? Abrázame y no tengas miedo. Sí, André. Te quiero mucho. Entonces ven conmigo.
Espera aquí. No temas. Quedaremos juntos para siempre con nuestro amor. Ilsa. 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 ¿Por qué no me contestas? Estoy aquí. Te estaba esperando. Amor mío. Amor mío. Ya sabes lo que tienes que hacer. Por ti haría cualquier cosa, pero no me pidas eso. No me lo pidas, te lo suplico. De no ser así, nunca estaremos juntos. No, no puedo, no me atrevo. Mírame, Víctor. Ilsa, ¿por qué me atormentas así? Tienes que hacerlo, Víctor. Solo así podremos estar juntos. Solo así, Víctor. No puedo. Mi alma estaría condenada para siempre. Vamos a ver quién es usted. ¡No! ¡No lo haga! ¡No! ¡No! ¡Váyanse de aquí! ¿Qué clase de mujer es usted? ¿Dónde está? ¿Quién es usted?
médico en el pueblo? Solo está inconsciente. Ha estado así muchas veces. Pronto volverá en sí. Y se recuperará. El barón me dijo que usted vive aquí desde la campaña de Polonia. Así es. Entonces está en el castillo desde hace 20 años. Debe conocer todos los rincones. ¿Está volviendo en sí? No. Aún tardará un rato. Usted tiene las llaves. Démelas, quiero ver la capilla. ¿La capilla? Sí, si a usted no le importa. ¿Tiene usted una palanqueta? Sí, venga conmigo. ¿Qué ocurre? Esa luz de allí, el barón, tiene prohibida la entrada en la torre desde aquella terrible noche. Es muy extraño. Venga conmigo. ¿Dónde está la llave? El barón tiene la llave de esta cerradura. ¡Teniente, no! El barón sabrá que hemos estado aquí. ¿Tuvo un hijo? No lo sé. Nunca me dijo nada de eso. Usted no perdona nada. Barón, si me permite, creo que podré explicar... Estefan, escuche, barón. Estefan. Lo que yo... Coge esta pistola. Llévate a este caballero del castillo. Si se resiste, mátalo. Sí, barón. Teniente. Amor mío. Amor mío. Estoy aquí. Estoy muy cansado. Mi alma grita pidiendo descanso. Solo hay un camino, Víctor. No, no. El suicidio no. Dios me perdone. Ya te ha perdonado. ¿Estás segura? Sigue mi consejo y todo saldrá bien. Tus propias manos podrán terminar con todo. Y tú y yo nos reuniremos. Para siempre. Sin más tormentos, Víctor. Para siempre. Para siempre. Lo haré, Ilsa. Lo haré. Se lo juro, teniente. Si intenta volver al castillo, me veré obligado a matarle.
¿Dónde está? Déjame. ¿Por qué mintió en lo de la chica? Llámelo. Ya no importa. Llega demasiado tarde. Esta noche todo habrá terminado para él. Ilsa ya habrá conseguido convencerle. Usted controla a esa joven igual que controla al pájaro. ¿Cómo? ¿Por mesmerismo? Mesmerismo, idiota. ¿Por qué? Contésteme, bruja, o le vuelo la cabeza. Ella será mi venganza del barón von Lepp. Ella le llevará a la tumba con un gran pecado. Imperdonable. ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho el barón? Él mató a mi hijo, Eric. ¿Eric era su hijo? Sí. Y esta noche el barón pagará por lo que le hizo, perdiendo su alma inmortal. Ella habló de destruir la cripta. Tarde, tarde. Mató a su hijo. No sabe que lo mató usted. ¿Qué quiere decir? ¿Él mató a mi Eric? ¿Eric, hijo suyo? ¡Asesino! ¡No, espere! Es que no ve que todo es una mentira. El barón regresó aquella noche, encontró a la baronesa con Eric. Y la mató, pero hubo una pelea y no fue Eric el que murió, sino el barón. ¿Y Eric vive aquí? Él ha ocupado el lugar del barón durante 20 años y nadie lo ha sabido. Usurpó el puesto del barón en su mente. Igual que en su cuerpo, cree ser el barón von Lepp. Le dije que inundara el sótano. Van a morir los dos. ¡Eric! ¿Inundar el sótano? ¿Cómo? Hay un túnel que va desde el mar hasta la cripta. Venga conmigo. No, no, no puedo hacerlo. No, no, no.
para siempre. Ahora, ahora, estoy esperando. Sella la cripta para que podamos unirnos para siempre. Volveremos a estar juntos, Víctor. Juntos con nuestro amor bajo el mar. Ven a mí, amor mío. Corre el velo y mírame. Ahora nos fundiremos en un abrazo eterno. ¿Pero qué me has hecho? Te he condenado al igual que tú me condenaste a mí. El cuerpo que hiciste vibrar de amor está muerto en el ataúd. Míralo, Eric. Con tus malditas palabras de amor y deseo me hiciste pecar y me convertiste en adúltera. ¿Por qué me haces esto? Porque he jurado entregar tu alma en pecado mortal a las fuerzas de la oscuridad. Al entregarles tu alma inmortal, yo quedaré libre. Eric.
Estás a salvo. Todo terminó, ¿lo comprendes? Ya eres libre. Libre. André.